aquí a esta área, yo la estoy dejando para que aquí esté la policía de investigación, no un día, sino todo el año y todos los 4 años. Yo voy a tener abajo en el primer piso donde es imagen, vamos a ambientarla para que sea una oficina descentralizada del SAT, ya para evitar las colas, y ahí yo voy a tener una mesita tal cual como esta o un poco más chica, porque yo atiendo así. Y aquí en esta alcaldía va a funcionar la policía anticorrupción, para que todo funcionario de la anterior gestión y de esta gestión tenga acceso rápido, no solamente al procurador Salcedo, sino también a la policía anticorrupción. Pero eso se tendría que acordar a través del consejo municipal, sesión de consejo, que la policía, que el SAT esté... tengo una oficina particularmente que la policía tenga aquí un... Bueno, como a los concejales hay que preguntarles todo, hasta cuando uno se va al baño se le preguntará si es necesario, ya legal verá. Pero yo no creo pues que se opongan, ¿no? Alcalde, ¿qué lo lleva a tomar esta decisión para que la DIVINCRE o la Policía de Investigaciones esté aquí en el local municipal? Porque hay denuncias gravísimas que ameritan cárcel ya de el exalcalde y los exfuncionarios. Entonces, y lo que sí me ha reventado bastante es que ese documento me debió llegar a mí para darle toda la información a la policía y no me ha llegado a mí. Ha llegado, qué casualidad, que de mesa de partes se desvió a recursos humanos y recursos humanos les dio una respuesta bastante sencilla. Pero el documento estaba dirigido al alcalde. Al alcalde. Claro, entonces, ¿no? No se los puedo mostrar porque ahí están los nombres de los implicados, pero era para el alcalde. Y yo debía actuar de inmediato y fue el 14 de enero, donde todavía yo no estaba en Lima. Entonces, aquí pues no vamos a permitir ni una pizca de descuido. Y yo pienso mal también. Alcalde, ¿hay funcionarios que están en función todavía? No están en función. Algunos sí, algunos sí están en función. ¿Cuántos funcionarios son? Estamos hablando a 12 funcionarios. 12. Alcalde, perdón. 12, y con pruebas. De la anterior gestión. De la anterior gestión. Alcalde, ese documento que le llegó, o bueno, que no le llegó directamente a usted, ¿qué exactamente señalaba? ¿Qué le pedían o qué le informaban ahí al respecto? Sus nombres, apellidos, cargos, todo con respecto a ellos, número de teléfono, ¿no? Si a mí me dicen eso, pues yo comienzo a investigar por el Facebook, por la RENIEC, o sea, hago todo y sobre todo le presento al alcalde, ¿no? Comprometidos en actos de corrupción, hablamos... Robo, hermano. ¿El falco? Robo. ¿Dinero? Robo. Robo, o sea, robo. ¿Cuánto? Eso ya lo tendrá que ver. Es una situación que está en reserva. Yo no quiero intervenir ni dar nombres en esto porque podría de alguna manera cambiar la investigación y yo no quiero. Solamente le digo eso. ¿Y de esos 12 funcionarios de la anterior que usted mencionaba, que hay algunos que siguen funcionando, van a ser retirados, van a licencias? Separados, al menos. Separados, mientras bueno, las investigaciones. Si se van a la cárcel, ya me despreocuparé de ellos. Pero lamentablemente, por las leyes comunistas que aquí hay, por ejemplo, los señores de limpieza que tienen que manejar las compactadoras, no van. O sea, se les ocurre no ir, pero como estamos en un país comunista, y no me podrán dejar engañar, comunista Pedro Castillo, comunista la señora Dina Boluarte, comunista Toledo que soltó a los terroristas, entonces no podemos hacer más que amonestarlos con un papelito, ¿no? Por eso que a veces la ciudad parece sucia. Pero ya vamos a mejorar, ya hemos invitado a los ingenieros, mecánicos, para que nos hagan alza contenedores, pero no a 45 mil soles como nos quiere vender DISA. Pues no, DISA creo que, no sé tanto le costará a DISA, ¿no? Pero 45 mil soles por un alza contenedor me parece un abuso, ¿no? Pero el anterior gerente del SEGAT señalaba que lanzaba ese precio porque era básicamente algo similar a lo que se había comprado en Moche.
En Mochi se compró a menos. Claro, pero él decía que era básicamente un precio, teniendo en cuenta... Ajá, es que ahora se fija como la pandemia y todo lo demás, se aprovechan pues. ¿Se acuerdan cuando estaba la mascarilla antes? ¿Se acuerdan? Y acá, ¿cómo lo vendían los balones de oxígeno en la municipalidad? Involucrado con lo del sindicato. Por eso que aquí en esta alcaldía, el sindicato tomaba su agüita con el exalcalde, ¿no? Entonces nosotros queremos lo más óptimo, pero al mismo tiempo lo más cómodo. Doctor, cuando usted señala que los conductores de las compactadoras quieren van o no van a trabajar, ¿es porque no iban a trabajar porque estaban malogradas o es que también ha habido algo en contra de la institución? No quieren, pues el día de 14 de febrero seguramente la han querido pasar con sus mujeres, ¿no? ¿No es cierto? Entonces eso está mal. O con sus queridas, qué sé yo, pero está mal. No fueron a trabajar. No, y hace unos días han vuelto a faltar. Por eso que las leyes son blandas. Por eso yo he pedido desde un inicio que Trujillo sea catalogado un estado particular en sus leyes. Para nosotros actuar de manera radical. Nosotros tenemos ese problema en las compactadoras. Tenemos el problema con el general. Un general que se ha prendido como garrapata de la región. No quiere irse. O sea, la gente lo repudia por las calles. No lo conocían al general. ¿Por qué? Porque nunca daba a conocer los actos delincuenciales que venían pasando. Antes de irme a operar a Lima, robaron a la espalda de la municipalidad en una casa de cambio. Y los buenos vecinos sacaron las fotos de los delincuentes con la misma ropa, polo, pantalón, zapato, pero sin mascarilla. Y lo publicaron en todas las redes sociales. ¿Acaso ha salido el general a decir, miren, estos son los delincuentes, por favor, ayúdenos a capturarlos? El que calla otorga. Y como me dicen los policías, para que un delincuente venga a robar al centro es porque tiene protección policial y de los altos mandos. A los 3 días robaron también aquí a la señora, a la dueña de tiendas tía, la secuestraron. ¿Acaso lo hemos visto al general salir con ese garbo, con ese punche, con esa fuerza? No, como que la secuestraron. ¿Pero quién vino a rescatarla? El equipo de Lima. ¿No les parece sospechoso que hayan sacado de un camión aquí en Miramar, en la Panamericana, y los mismos delincuentes lo han puesto en un carro blanco, los sacos, y los ciudadanos lo han filmado todo, y sale la placa, y el general se queda mutis, callado? ¿No les parece sospechoso, suspicaz? Porque donde hay mermelada, ahí está la situación, ¿no? Es que le dan el pedido ya garantías por hostigamiento, ¿qué podría decir? Ah, hostigamiento. ¿Y qué podemos decir de la gente que está extorsionada? ¿Qué podemos decir de la gente de la casa de cambio que le han robado? ¿Qué podemos decir de la gente que para le roban los celulares aquí en Gamarra, en la avenida Los Incas? Es un general que mejor debió ser la princesa del castillo. ¿Qué le deja que, por ejemplo, César Acuña, Mario Reina y alcaldes distritales le den su respaldo al general y usted sea la única autoridad, entre comillas, que... Yo no soy borrego de nadie. Yo no soy borrego de nadie. El señor César Acuña Peralta, que ahorita no está haciendo ni una obra emblemática por lo que él se está haciendo metiendo en temas municipales, la entrada de Huanchaco y la Esperanza es tema municipal. Pero él, como sabe que no tiene la aceptación de la gente y ya lo desenmascaró la gente, ya sabe quién es él, se mete en temas municipales. Ahora, él dice, yo voy a ir a Lima con mis 84 alcaldes. ¿Sus 84 alcaldes? Serán sus 83 borregos. Porque yo no voy a ir a prestarme al circo ese de reunirnos con Dina Boluarte y... Yo no voy a ir al circo con Dina Boluarte y pues salga Acuña, estos son mis alcaldes, mi respaldo. No, pues, ya como con sus congresistas ignorantes ya tenemos suficiente. Tenemos 15 congresistas ignorantes de APP que no han hecho nada. Se pegan al árbol,
al árbol que está duro, ahí se pegan, pero cuando se va a caer, se pasan al otro árbol. Así es, César Acuña es el Poncio Pilatos de la política, porque él dice que va a ir con sus 84 borregos. No, 83, yo no voy donde usted, no voy, porque si yo quiero resolver el problema de Trujillo, lo resuelvo de inmediato con la presidenta. ¿Y cuál es el problema ahora? Que vivimos en una emergencia sanitaria. ¿Qué hacen los ignorantes de los gobernantes? No, tiene que haber un hueco para declarar emergencia sanitaria. ¿Y el botadero, señor? ¿El botadero qué es? Está contaminando por aire y por el subsuelo, por la napa freática que está ahí, y está regando los ríos y de los vegetales, toda la contaminación, todos los trujillanos lo estamos comiendo. Y por eso que el cáncer ha aumentado. El cáncer no aumentó porque, bueno, ya estamos en la época del celular, habrá que aumentar el cáncer. Pero este señor, que nunca debió ser gobernador, ni nunca se debió meter en la política, es la payasada que hay ahora. Él dice, el problema entre el general y el alcalde Trujillo, personal. Oiga, yo no tengo ningún problema personal con Tirabanti. No lo tengo, no conozco ni a su mujer. Entonces, yo no tengo con él ningún problema. Aquí yo lucho por la inseguridad ciudadana, que está hasta las patas, está en el suelo. Y Acuña parece que no vive acá. Acuña, la inseguridad le da igual. Acuña, que es el presidente del CORESEC, Comité Regional de Seguridad Ciudadana, para él no, todo está bien. ¿Cuándo ha criticado un acto de corrupción de Acuña hacia José Ruiz? ¿Cuándo? Alcalde. Nunca. Y el que calla, otorga. Alcalde, pero como autoridad de la comuna provincial, algo que sí está en su jurisdicción, ¿cómo, qué va a hacer? ¿Acciones inmediatas para poder luchar contra la delincuencia? Como usted bien indica, ha subido a índices realmente altos. Gracias por la pregunta. Ha venido desde Lima una comitiva. El viceministro ha venido para conversar sobre este tema y ha designado al coronel Gurrionero para que trabaje de la mano con la prefecta, con la Defensoría del Pueblo, con mi persona y con la vicegobernadora regional. Yo, al siguiente día de la reunión, primero, ese mismo día dije, hay que tener un WhatsApp todos. Todos los involucrados un WhatsApp, porque no vamos a empezarnos para la foto. Porque ya me querían invitar, ya el coronel me quería invitar a Simbal, que iban a hacer una banda. Le digo, yo no estoy para decir idioteces, pues yo no estoy para eso. Yo quiero aquí que la gente, los patrulleros salgan. ¿Cuándo fue eso, alcalde? Hace 3-4 días, el jueves, si no me equivoco. ¿Por qué no incluyeron al general ahí? Porque el general ya perdió la confianza del Ministerio del Interior. Y ya perdió la confianza de todos. Usted pregunta a la gente. O sea, definitivamente va a tener que ser removido. ¿Eh? Tiene que ser removido. O hay una cosa, usted sabe que hay generales que han pagado para que entren, ¿no es cierto? Yo no sé cuál es el gancho que él tenga, no lo sé. Pero él, que maneja inteligencia, que maneja el tema de drogas, ha puesto en esos cargos importantes a sus causas, a sus patas. Y las discotecas, qué raro pues que las discotecas han estado haciendo lo que han querido. Qué raro que cuando se han llevado los carros de los ciudadanos honestos, las grúas, el general en su sofá y mirando al techo y no sabía lo que pasaba en Trujillo. Qué raro de la prostitución de la avenida Miraflores, que el general no sabe de eso, o está esperando un documentito y decirle, oye, ven para acá, ven para que vea la problemática. Ese general para mí ha venido con otras intenciones a la región La Libertad, que aquí abunda la minería ilegal, abunda la prostitución, abundan los locales clandestinos, abunda la droga. Entonces, para mí, yo pienso que este general ha tenido otras intenciones y no ha venido a combatir la inseguridad ciudadana. Ahora que estamos trabajando con el coronel Gurrionero de manera directa, ya lo veo que está saliendo, ya sabes, con los serenos, lo veo actuar al coronel Gurrionero. A Tirabanti sigue él en sus fotitos y sigue con sus minions, que son lo de chaleco amarillo de la, pero de la junta vecinal. El ex alcalde interino, Mario Reina, ha firmado un convenio ya con el gobierno regional para transferirle la unidad ejecutora de dos proyectos principales. La entrada al aeropuerto de Trujillo, uno, y dos,
el entrada al milagro. Está bien. Ya, pero ¿eso se va a mantener o usted va a durar? No, está bien. Está bien que lo haya firmado. Que continúe, que gaste la plata en eso. Está bien. Pero, conociendo los grandes diseños que tiene Acuña, yo lo único que le he pedido al doctor Mario Reina es que le diga que nos enseñe el diseño, pues. Porque tiene feos gustos, pues. Acuña tiene horribles gustos. ¿Y el tema de las camionetas van a seguir patrullando con la policía? Se va a mantener el patrullaje. Mira, el patrullaje integrado con el coronel Gurrionero se va a mantener. Ya hemos dicho, yo le he dado las indicaciones que tiene que estar en la avenida Fátima, en la González Prada, en la Ricardo Palma, policías en la Ternas, en la avenida de los Incas, con Gamarra. Oiga, todos los días roban celulares ahí, coludidos con algunas combis. ¿Y qué? Yo le he dicho, meta Ternas, quiero ver esta semana presos, los que roban los celulares. Y los policías tienen que estar caminando. ¿Se acuerdan de un general? Bueno, creo que se llama Angulo. No quiero pegar tampoco, no lo conozco. Pero cuando él llegó, los policías estaban en las esquinas. E individualmente. Y eso es lo que tenemos que volver. Los policías tienen que salir a las calles. ¿Pero por qué los policías no salen a las calles? Porque saben que cuando la cabeza está podrida, nadie se pone el fusil y la arma para combatir la delincuencia, así de simple. Alcalde, también ha salido a la luz de que son 11 los conductores de seguridad ciudadana que no tienen licencia y en el peor de los casos, no, o sea, su licencia vencida y en el peor de los casos no tiene licencia. ¿Qué medidas va a tomar con estos agentes de seguridad ciudadana? Hice lo de menos, porque eso ha salido a vista y paciencia del general. Oiga, aquí deberían estar investigados la gestión de José Ruiz, sus regidores y el general, porque el general ha participado en el COPROSEC del año pasado y él es responsable que se hayan comprado estos pseudo patrulleros que no tienen cámaras internas, no tienen cámaras externas, no tienen GPS, no tienen un plan de seguimiento, no tienen una ruta del delito, no tienen nada de eso. El general es cómplice de toda esta mazamorra que ha ocurrido en mi ausencia y sobre todo desde el año pasado. Este general no viene del 1 de enero, viene desde el año pasado y él es el gran responsable que en un país serio como en El Salvador, este estaría en la cárcel. Este no estaría aquí esperando que lo vote el Ministerio del Interior. En otro país, el general y el exalcalde y los regidores estarían en la cárcel. Pero Mario Reina, ¿está mencionando que no hay cámaras de video internas de los nuevos patrulleros que ha comprado este municipio? De acuerdo, pero ¿le va a poner usted cámaras internas para poder... En este momento, yo quiero primero que se lo sancione a los que han hecho esas compras y sobre todo el responsable, es el general Tiravante. Es como que si usted me diga, doctor, yo soy ginecólogo, voy a operar. Y una vez que llego a la paciente y voy a operar, le digo, oiga, no hay bisturí, en esta cama no hay oxígeno, oiga, y la cámara para dar anestesia, yo soy el responsable. ¿Usted cree que es el técnico de enfermería? No. Pero cuando ya se iban a comprar las móviles, hay una institución que se llama el COPROSEC, Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. No me digan que no le han dicho al general que iban a comprar los patrulleros. Si ya sabía, él, si tuviera el verdadero interés, hubiese dicho, por favor, denme las especificaciones técnicas porque yo sé, al menos que sea un ignorante, que no sepa cuáles son las especificaciones técnicas, lo mínimo que debe haber un patrullero. Miren, esos carros, no hay ni una división en la parte entre el chofer, el copiloto y la parte posterior. No hay. O sea que es un carro solamente para que estén paseándose, porque si suben a un indigente, si suben a un drogadicto, a una persona que se ha cortado, o quiere agredir al chofer o al copiloto, lo va a hacer porque no hay nadie que lo divida. Y los asientos deberían de ser de fibra de vidrio, porque es más fácil limpiarlo. En Chile
los patrulleros cuestan, han costado más barato que los que hacen, los que han comprado acá. Y ese equipamiento es un engaño, muchachos. Voy a preguntarle, alcalde, ¿se va a equipar con cámara y se le va a poner ese protector por parte del municipio para equipar eso? ¿Va a poder? Mira, en este momento yo quisiera que los serenos trabajen. ¿Qué hago yo poniéndoles un Mustang si el sereno va a ir por Alto Trujillo? Me destruye el Mustang, el Audi. Yo quiero que los serenos salgan a caminar uno por uno, a que le digan al vecino: señor, no me bote la basura. Oiga, señor, ¿qué hace si todo está sospechoso? Porque un sereno no puede enfrentarse a un delincuente, porque no tiene arma. Al menos que ande con un policía, con lo que hemos quedado con el coronel. Alcalde, a propósito de los actos que usted está denunciando, ¿y la Contraloría? La Contraloría ya está investigando. Bien. Claro, y está el procurador Salcedo, que también ya a través de esta red y a través de los documentos se tiene que poner a trabajar en esto, porque lo que ha pasado es un robo descarado. Han hecho lo que han querido, nos han tratado como sus esclavos, como siempre nos ha tratado Alianza para el Progreso, y en ese momento también nos trató Murcia. Alcalde, hubo precisamente una marcha por la paz, también se señalaba por parte, una marcha por la paz en este fin de semana, ¿no? Donde estaban, bueno, las juntas vecinales. ¿La junta vecinal y los chalecos amarillos? Oiga, esos chalecos amarillos, yo he visto cómo les han entregado chalecos nuevos. ¿Quién les entrega a estos minions? ¿Quién les entrega esos chalecos amarillos? El general habría entregado, pues no creo que ellos tengan plata y vienen a aplaudir, pero como ya llegaron a la hora de almuerzo y vienen mandados, se largan, pues. No, esa marcha de la paz, estamos cansados ya. De acuerdo a lo que usted está indicando, ¿Serenazgo va a volver a hacer patrullaje a pie? Los que tienen que hacer patrullaje pie a pie, pero los que tienen que ir en el patrullaje integrado con la policía tienen que hacerlo. Entonces va a continuar el patrullaje integrado con... Tiene que continuar y estamos trabajando de la mano con el coronel Gurrionero. ¿De qué empresario ha donado estos kits de limpieza? Esto de aquí, según lo que tengo información, lo habría donado un empresario de la discoteca FACU. Uh-huh. Pero piensa, se dan los vivos, que porque nos donan eso, sus licencias van a pasar. Naca la pirinaca. ¿No lo van a recibir entonces? No. Yo sí lo voy a recibir, pero la licencia no se le va a dar si es que no cumple. Pero esto va a ir a sesión de consejo igual. Tiene que ir a sesión de consejo. Ahora, alcalde, muchos vecinos se han quejado con el tema de los contenedores porque señalan que eso ha incrementado el tema de la basura y la contaminación en la ciudad porque no se hizo un estudio técnico, no se tienen los levantacontenedores. Los estudios técnicos son una tontería, ¿sabes por qué? Porque si la gente quiere ver la contaminación, yo les diría: oiga, vaya al botadero y todo lo que está en el botadero, todo el humo del metano que sale, que solito se enciende allá, viene acá y lo respira tu abuelita, tu abuelito, tú también, la que te quejas, tus hijos, tus nietos, todos lo respiramos. Y las verduritas que tú lo vas a comprar en Wong o aquí lo vas a comprar en otro lugar, viene ya de las aguas filtradas de la contaminación que viene de abajo. O sea, si quieren hablar de contaminación, primero era que se den cuenta hace 30 años que estamos recontra contaminados, por eso que el cáncer ha avanzado. Lo que nosotros estamos haciendo es corriendo, porque no hay ningún municipio que por lo menos ha colocado contenedores. Y ahora estamos solicitando a los empresarios que nos presenten sus proformas, proformas baratas, no de 45 mil soles, que es un escándalo, para comprar alza contenedores. Ya he visto que están algunos haciendo a prueba, porque me han mandado videos. Doctor, mire, ya están haciendo unos alza contenedores que costaría pues la décima parte. ¿Y no cree usted que es un ahorro? Estamos en una guerra de la incapacidad, de la ignorancia, de la esclavitud como nos han tenido. Si antes nos tenían esclavos los españoles, ahora nos tienen esclavos los plata como cancha. Y mientras se da el proceso para la compra de los alza contenedores, ¿qué medidas va a tomar para el recojo de basura en las calles? Mira, los contenedores, sobre todo, que se acumulado. Tranquila, que ya tal vez mañana nos están presentando un alza contenedor. Y si sale bien y el costo es bueno, compramos 10. Al toque. ¿Y son suficientes para toda la provincia de Trujillo, donde están ubicados los contenedores? No, porque necesitamos 10 compactadoras de basura. Pero ¿cuál es la ignorancia del gobernador regional y la ignorancia de Dina Boluarte?
y también la ignorancia con Pedro Castillo, porque para la fotito, Acuña Peralta es lo máximo, ¿eh? Entonces, ¿cuál viene el problema? Yo tengo plata ahora, la municipalidad, para comprar 10 compactadoras de basura. ¿De acuerdo? ¿Cuántas están funcionando ahora? Ahorita estarán funcionando unas 10. Pero necesitamos por lo menos unas 10 que sí podríamos comprar. Pero para comprarlas en este estado de emergencia sanitaria, que para el gobierno tiene que haber un huaico, para que haya una emergencia sanitaria, para este estado de emergencia sanitaria del cáncer sobre todo, tenemos que hacer una IOAR. Y una IOAR nos dura 2 meses por lo menos. Por lo menos. Y después lanzar a licitación 45 días. Absolver preguntas 3 semanas. O sea, en 4 o 5 meses vamos a tener 10 compactadoras de basura mientras todos los ciudadanos seguimos aspirando, respirando toda la contaminación y consumiendo las verduras que tienen metales y tienen todas las sustancias tóxicas que vienen a botadera. ¿Cuál es la alternativa? Si tuviéramos un gobernador regional que no piense como municipalista o como alcalde del centro poblado, que para mí Acuña piensa como un alcalde del centro poblado, y que ya estafó, su primera estafa ha sido que iba a dar uniformes, ya dijo que no lo va a dar, porque ya la mentira en él ha quedado como una cualidad. ¿Cuál sería? Que reunirse con los congresistas, que vamos a reunir esta semana, liberteños, y que le digan a Dina Boluarte, oye, agiliza los procesos. Los procesos lo hace el ser humano. Y si ellos creen que evitando la CIOAR va a aumentar la corrupción, tranquilamente, eso lo podemos hacer públicamente. Si ustedes me dicen, tenemos 10 micrófonos, ¿cuánto me vendes este? 10 soles, 9 soles, 7, 8, públicamente. Porque estas compactadoras, hasta un ignorante del gobierno regional sabe que no sirven, que ya no pueden, porque cada compactadora hace 3 viajes al día, o sea, el tiempo de vida lo matamos. Alcalde, ¿se apresuraron con los contenedores sabiendo que no había ese contenedor? O sea, ¿se no, debió esperar un poco? No, porque la gente ya tiene que, ya sabe la gente y tiene que aprender a dejar la basura. Hay que educarnos, ya que no hay ninguna autoridad que ha educado, porque hemos tenido autoridades, ¿saben cómo trabajaban en esta alcaldía? Venía la plata en bolsones y de aquí le daban, toma, 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 toma. La plata del plata como cancha, no, la plata del pueblo. ¿No se acuerdan de los millones por la cual salió el libro de Acosta? Les han robado a todos los trujianos y nadie decía nada. En el hipotético caso de que un gas de contenedores costara 30 mil soles, que dudo, en 10 sería 300 mil soles. Pero si usted va a la cuadra 8 de la avenida Perú, un señor y un vecino de la calle Napo ha hecho algo ingenioso. Y ha colocado dos estructuras, dos alcaldes acordados, tipo triángulo, ha levantado el contenedor a 50 centímetros y cuando viene el carro de la basura retrocede y un solo trabajador levanta y echa. ¿Cuánto ha costado eso? 300 soles. ¿Cuánto costaría 440? 72 mil soles. ¿No sería mejor hacer eso? Podría ser. Ya lo han colocado como un fierrito para que se balancee y todo lo demás. Sí, ya lo he visto. Pero tenemos que nosotros ver la zona, porque el carro no se puede estacionar de repente en cualquier lugar. Hay lugares donde tenemos que sacar y tenemos que colocarlo y ya la máquina lo hace. Pero no se preocupe, que hacer ese contenedor no va a costar 30 mil soles. Ténganlo por seguro. Doctor, y más bien dígale al señor, si usted me hace el favor, que me diga cuánto, que venga la municipalidad y que me diga cuánto puede instalar y lo compramos ya. Doctor, otro de las preocupaciones de la comunidad en general, usted sabe que el parque automotor de Trujillo se sigue incrementando. El tema de las calles, los asfaltados de las calles, ¿lo van a retomar o qué directivas usted está dando? Ahorita se están haciendo las obras de asfaltado de las que ya ha dejado la anterior gestión licitadas 2 días, 3 días antes que se larguen. Y esas, están ejecutando. La están ejecutando y espero que los regidores de APP la fiscalicen.
Pero no que se van a tomar la foto y que lo hagan así y se lo metan la lengua a la boca, ¿no? Tienen que ir con calicata, con el colegio de ingenieros. El área de obras en el tema de los baches por parte del municipio, muy aparte de las ¿sí? empresas que están haciendo el trabajo de asfalto. Sí, estamos trabajando en eso, justamente con presupuesto para empezar a parchar todo lo que se pueda, ¿no? Porque hemos encontrado una ciudad bombardeada y sobre todo subbombardeada porque tenemos ahí tuberías. Han hecho obras estos sinvergüenzas desgraciados en lugares donde las tuberías no estaban permitidas para que se haga nada. Mario Reina ha hecho buen trabajo en estos días que usted ha estado en licencia. Sí, ha tenido buenas reuniones, ¿no? Ha firmado el convenio, me parece bien, ha tenido reuniones con Reconstrucción por Cambio para ver el tema de alcantarillado y su labor ha sido positiva, claro que sí. Alcalde, con respecto a los trabajadores de la ciudad que usted ha denunciado que no van a trabajar, ¿qué acciones se va a tomar? Con los vagos, con los comunistas, los sindicalistas. Yo por mí lo votara, pero lamentablemente hay leyes que después lo responen. Pero hay normas que establecen que si tú no vas a trabajar, el trabajador tiene que decir por qué no fue a trabajar. Y si no es justificable, se le hace una primera sanción, una segunda sanción y una tercera sanción. El consejo, aun cuando ese trabajador sea estable, tiene la facultad para despedirlo. Ya. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque se prestan con los certificados médicos. Esa es la situación. Es una mafia. Al Perú hay que agarrarlo a patadas, a todos. Aquí la democracia no sirve. Aquí la democracia solamente es un engaño, muchachos. La democracia es para el vago, como para estos, no para el que quiere su patria. El que quiere su patria quiere un gobernante que tenga mano dura. Y con esta señora y con este gobernador son cuchillos blandos, ¿no? Doctor, en la sede principal del municipio provincial de Trujillo, ¿tendrá una figura erótica? Respecto al cerámico que está en el escalón, en la entrada. Mira, eso me lo han regalado hoy día, ¿no? Y tendrá la posición ahí o donde mejor quepa. Eso no es problema. Esa es cultura, hermano. Eso no es pornografía. Pornografía es lo que tiene la gente perversa en su cerebro. Ya, eso es cultura, no chica. ¿Me lo han regalado? ¿Será el primero o el último? ¿Me lo han regalado? Si me regalan más, lo pondré más. ¿En la Plaza de Armas? En la Plaza de Armas no, porque eso tiene otra connotación. Yo no quiero que el turismo de Moche se quede sin visitantes. ¿Van a adornar? Como miren, ve, el Cusco. El Cusco lo cierran, pero como es la mafia, lo abren, ¡uy! Sale en toda la televisión el Cusco abierto. Carnaval, para sacarle bronca a los del sur. ¡Ay, el carnaval! O sea, todo está politizado. ¿Quién hace propaganda a Moche? ¿Qué prensa nacional hace propaganda de Moche? Ni el Mincetur, ni Turismo, ni Inaugurar, nada. Por eso nosotros los mochicas somos especiales. Somos gente que no necesitamos de estos gobernantes corruptos. Así es. ¿Cuándo se ha ido Acuña al Huaco de la Fertilidad? Ha dicho, qué bueno, qué buena obra. Su mezquindad y sus miedos políticos lo hacen que se calle. Finalmente, de mi parte, doctor, ¿cómo usted ha podido acceder al segundo piso donde está ahora su despacho de alcaldía? Todavía está delicado de salud. Cuando uno ama a su patria... No hay rampa. No hay rampa. Cuando uno ama a su patria, hace todo lo que sea. Y así lo hago. Hasta el último día de mi vida o hasta el último día que esté en gestión. Pero a propósito, ¿habrá futuro una rampa aquí en el Palacio Municipal? No, porque sería cambiar la infraestructura, tenemos plata para otras cosas. Se podría poner un ascensor, pero en este momento no hay plata. ¿Usted ha subido solo o apoyado por algo? Con el andador y con la baranda que está a la derecha. Y el que puede, y el que no puede, no suba. Alcalde, usted mencionaba hace un momento el tema de las pistas y el tema de Sedaliz. Precisamente ha habido muchas pistas y calles que han reventado por el mal alcantarillado que existe. ¿Cuál sería la acción frente a ustedes como municipalidad? Yo tengo entendido, bueno, sabemos todos de que ya las obras se han dado, se han licitado, que están ahorita en concesión y todo lo demás, pero ¿se va a conversar de repente con Sedaliz para que pueda ir arreglando mientras se va reconstruyendo esas pistas? Mira, buena pregunta, señorita. Sedaliz está en manos de gente de dudosa procedencia. No se olviden quién estaba ahí. Estaban los paules, los negritos lindos, los exapristas, los apepistas. Hasta Ford lo quieren meter a Sedaliz, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo conozco a Ford.
Yo sé lo que me dijo fuera en el 2019-18 cuando estuvimos en el local de APP. Y lamentablemente no tuve una grabadora para grabarlo. Pero César Acuña lo conoce bien, quién es Ford, por eso que lo tiene ahí. Y Sedalip es el enemigo de los trujillanos, porque tiene a los funcionarios que solamente van a aprovecharse. Miren lo que ha pasado ahorita en Huanchaco, creo. En el tablazo. Miren lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque hacen obras con, ya saben, con malas mañas, con corrupción. Por eso yo estoy solicitando el cambio de todos esos funcionarios. Al Perú hay que hacer una reforma total. Usted, ahora. Y la, perdón, para responder su pregunta. En este momento han hecho las pistas sin aval de Sedalip. Y eso es penado. Yo estoy esperando nomás que acaben las obras, porque aquí también hay sinvergüenzas, empresarios que te tiran la obra. ¿Y quién, a quién me van a hablar? ¿A decir José Ruiz? No, a decir el alcalde. El alcalde no les quiere pagar. No, estos sinvergüenzas, malnacidos de los malos empresarios, porque también hay buenos, te lo tiran la obra y me friegan a la ciudadanía. Una vez que acabe toda la obra, tomaremos acciones. Alcalde, precisamente, se acaba la obra, todo, es otra vez volver a hacer, es más inversión, ¿por qué no conversarlo de una vez? Si se podría tener una reunión. Porque ya está, claro, eso lo puedes hacer en una empresa privada, pero la municipalidad es una empresa estatal que tiene plazos. Y si tú no cumples los plazos, se te vence y te denuncia. Y nosotros no podemos ir en contra de un contrato que ya está hecho. Y el exalcalde tuvo la viveza de hacer las licitaciones antes de. Porque había otra cartelera de pista donde Sedalip decía, acá sí se puede hacer las cosas. Acá sí tenemos las tuberías para 10 años. Pero estos les han importado un comino. Por eso que César Acuña no habla de corrupción. ¿Cuándo usted ha visto, ha escuchado hablar de César Acuña de la corrupción de la exgestión? ¡Nunca! Calladito, ¿cuándo usted ha escuchado de César Acuña decir, oiga, señor general, están robando, pues, están extorsionando, están matando? ¡No! Todavía lo besa, lo abraza al general. Bueno, el señor Mario Reina, mientras estuvo encargado de la municipalidad, se establecieron algunos convenios, lo del patrullaje integrado y todo lo demás. ¿Usted va a continuar de repente estos avances que ha tenido el señor Mario Reina con el general? Con el coronel Gurrionero estamos trabajando por orden directa del viceministro del Interior, que ha venido hasta mi casa y hemos conversado de todos los temas. Le he mostrado todas las pruebas para que este general se vaya de repente a ser general de un parque ecológico, ¿no? O de una minería ilegal. Yo creo que él sería ideal que sea general de una minería ilegal, de, no sé, de las discotecas. Creo que ahí le caería bien su puesto. Oscar, usted siempre ha mencionado de que el general estaría involucrado en ciertos temas de corrupción, en mafias. ¿En algún momento de repente usted piensa presentar las pruebas para ya finalizar estos dimes y diretes entre dos autoridades? No es dimes y diretes. Ustedes vean, el general hasta ahora no ha presentado las fotos de los delincuentes que robaron el 22 de enero. ¿Por qué no los presenta? ¿Por qué no le ha ido a tocar la puerta a ese carro blanco que le quitó los costales a un camión en la Panamericana por Miramar? ¿Por qué el general deja que la prostitución esté por Miraflores? ¿Por qué el general, cuando vamos a fiscalización, ya los mismos locales dicen, ya la policía nos avisó y que han dicho que esperemos?